Bienvenidas. Vamos a seguir trabajando con esta carpetita. Vamos a darle otra hilera de piñas para que crezca otro poquito. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos en uno de estos espacios. Hacemos una cadenita y un punto bajo en el mismo espacio. Después de esto, continuamos con 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un punto bajo en este siguiente espacio. Repetimos 11 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Punto bajo en este siguiente espacio. De esta manera vamos a ir haciendo hasta terminar la vuelta. Terminando esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en este punto bajo. Para la vuelta que sigue, vamos a subir con 3 puntos deslizados. 1, 2, 3, así. Subimos con 3 cadenas y tejemos 5 puntos altos. Con las cadenitas serían 6. 4, 5, 6. Aquí están 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y repetimos los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos con 6 cadenas y los puntos altos en cada uno de estos arquitos. Esta vuelta la vamos a cerrar haciendo 3 cadenas. Tomamos hebra y aquí en la tercera cadenita hacemos un punto alto. Vuelta que sigue, vamos a subir con 3 cadenas, uno más que nos va a servir de separación y en este mismo punto hacemos un punto alto. Una cadena, en el siguiente punto un punto alto, cadena, punto alto. Vamos a trabajar los puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Todos van separados de una sola cadena. Al final igual tenemos 6 puntos altos, una cadenita y en este espacio hacemos un punto alto, una cadena y volvemos a repetir nuestros puntos altos separados de una cadena hasta terminar la vuelta. Terminando esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita. Vuelta que sigue, vamos a subir con 3 cadenas. Sería nuestro primer punto alto y hacemos 3 puntos altos más. Y después de esto, vamos a hacer un punto bajo en este segundo espacio. Dejan libre este hasta acá. Tres cadenas, punto bajo en el siguiente espacio. Tres cadenas, punto bajo. Al final tendremos 1, 2, 3, 4 arquitos. Tres cadenas y repetimos el punto alto. Tres cadenas.
y continuamos con nuestro arquito en esta parte. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita. Vuelta siguiente, subimos con 3 cadenas y en el mismo punto tejemos un punto alto. Serían 2 puntos altos con las cadenitas. 3 cadenas, punto bajo en este primer arquito. 3 cadenas, punto bajo en el siguiente. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. En esta vuelta tendremos 3 arquitos de 3 cadenitas. 3 cadenas y en este punto alto vamos a tejer los 2 puntos altos. Esta será nuestra secuencia. 3 cadenas, un punto bajo hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadenita. Subimos con 3 cadenas y un punto alto en el mismo punto. Una cadena y en el siguiente punto alto 2 puntos altos. 3 cadenas, punto bajo en este primer arquito. 3 cadenas, punto bajo en este siguiente arquito. 3 cadenas, punto bajo. En esta vuelta nos quedan únicamente 2 arquitos. Repetimos 3 cadenas en este primer punto alto, 2 puntos altos. Una cadena en el siguiente punto alto, 2 puntos altos. Esto vamos a ir repitiendo en toda la vuelta. Listo, vuelta terminada. Vamos a empezar con la vuelta que sigue. Subimos con 3 cadenas, uno más que nos va a servir de separación. En el siguiente punto alto, un punto alto. Una cadenita, en este espacio, un punto alto. Una cadenita, en el siguiente punto alto, cadena y un último punto alto. En total tenemos 5 puntos altos separados de una cadenita. 3 cadenas, punto bajo en este primer arquito. 3 cadenas, punto bajo. En esta vuelta solamente vamos a tener un arquito. 3 cadenas y vamos a repetir los 5 puntos altos separados de una cadenita hasta terminar la vuelta. Vuelta terminada, vamos a empezar con la vuelta siguiente. Subimos con 3 cadenas. Sería el primer punto alto. En esta cadena de espacio, 2 puntos altos. Punto alto, punto alto. Repetimos 2 puntos altos en este espacio. Punto alto. 2 puntos altos. Punto alto. 2 puntos altos. Y el último punto alto. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos altos en total. 3 cadenas. Punto bajo en este último arquito.
tres cadenas y repetimos los puntos altos hasta terminar la vuelta. Terminando esta vuelta, cerramos con un punto deslizado. En esta vuelta siguiente vamos a trabajar con puntos altos incompletos. Vamos a subir con tres cadenas. Ya tenía 1, 2 y 3. Tomo hebra en el segundo punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Tengo 4 puntos altos sin terminar. Ya que esté así, vamos a cerrar. 5 cadenas. Y en el mismo punto donde hicimos el último punto alto, hacemos el primer punto alto incompleto. 2, 3 y 4. Cerramos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Repetimos en el mismo punto. El primer punto alto incompleto. 2, 3, 4. Cerramos. Repetimos 5 cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo. Tengo 2, 3, 4. Cerramos de esta manera. Nos deben de quedar 4 grupitos de estos. Ahora, sin ninguna cadenita, tomamos hebra y nos vamos en el primer punto alto del grupo que sigue. Y hacemos lo mismo. 4 puntos altos sin terminar. Ya que tenemos estos 4 puntos altos sin terminar, cerramos, continuamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos lo mismo. Esto es lo único que vamos a trabajar en toda la vuelta. Al terminar esta vuelta, cerramos con un punto deslizado y nos vamos a ir deslizando hasta llegar al centro de este primer arquito. Hice 3 puntos deslizados y estoy en el centro. Hacemos una cadenita, un punto bajo en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar con arquitos de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ir haciendo puntos bajos en cada uno de los arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto bajo. Así. Y en la vuelta que sigue, igual vamos a trabajar arquitos, pero de 7 cadenitas. Voy a terminar esta vuelta de 6 cadenas, posteriormente de 7 cadenas y regreso. Bien, amigas, aquí avancé un poquito. Aquí fue donde nos quedamos, arquitos de 6 cadenitas y posteriormente trabajé 2 vueltas de 7 cadenas. Ahora lo único que vamos a hacer para rematar nuestro trabajo es trabajar con puntos bajos en cada uno de los arquitos. Aquí donde cerré con punto deslizado, nos vamos a deslizar en este primer arquito. Vamos a hacer una cadenita y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4, 3 cadenitas para trabajar un punto picot y metemos nuestro gancho aquí y hacemos un deslizado. Repetimos 4 puntos bajos,
dos, tres, cuatro. Así nos va a ir quedando cada arquito. Y nos saltamos a este siguiente arquito. Tenemos uno, dos, tres, cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres cadenas. Hacemos nuestro punto deslizado. Y repetimos cuatro cadenas. Perdón, cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. Y así vamos a ir trabajando en cada uno de los arquitos hasta terminar la vuelta. Y al terminar esta vuelta, únicamente vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos una cadenita, cortamos nuestra hebra y jalamos. No olviden esconder bien esta colita en la parte de atrás. Y bueno, así es como queda nuestra carpetita. La verdad, crece bastante con esta hilera de piñas. A ver, vamos a alejar un poquito la cámara. Aquí está, vean qué bonito se ve. Vamos a ver cuánto mide. De punta a punta mide 46.5. Bueno, dependiendo del material y el gancho con el que trabajamos. Este lo trabajé con el cristal Omega Cris. Esto fue lo único que me quedó de 40 gramos. No viene lo que es el color, pero es verde menta, un poquito más pálido. Lo que me sobró de 40 gramos y con el gancho del número 2.5. Y bueno, este sería todo, amigas. Si les gustó el video, déjenme su dedito arriba y pueden compartir el video. Ok, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.